Largaron el Gran Premio Internacional Dardo Rocha Grupo 1 sobre la distancia de 2.400 metros, año 2010. Rápidamente sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista el competidor número 5. Phil Fass estirando pequeña ventaja sobre el competidor número 10, Sean Starr, que va en busca del puntero. Muy cerca quedó el competidor número 6, Rocococo. Más atrás viene avanzando el competidor número 4, Tío Marquitos. Pasaron por primera vez frente al disco. Lo hacen con el número 5 en la delantera. Ahora Phil Fass marcando el camino. Leve la ventaja sobre el competidor el número 10, Sean Starr. Muy cerca ha quedado el 6, Rocococo. A cuarto y medio de este viene avanzando por el lado interior de la pista el competidor el número 9. Lingote de Oro, están ya en la demarcación de los 1.500 metros, pasan frente a la Villa Hípica y el 5 Phil Fass se mantiene en la delantera con cuarto y medio de ventaja sobre el 6 Rocococo. Muy cerca lo hace el número 10 Jump Star y van a ingresar en la recta opuesta, lo están haciendo en este instante. Phil Fass se mantiene en la delantera, leve la ventaja ahora sobre Rocococo, que lo va buscando por el lado exterior de la cancha. Muy cerca ha quedado el competidor, el número 10 Jump Star. A tres cuerpos y medio viene avanzando por el lado interior el 4, Tío Marquitos. Abierto lo hace ahora el competidor el número 8, Mr. Denawi. Los competidores están ya en la señal demarcatoria de los 1.000 metros. Y el número 5, Phil Fass, se mantiene en la delantera con varios cuerpos de ventaja sobre el competidor el número 6, Rocococo. A dos cuerpos y medio queda ahora el número 9, Lingote de Oro, por el lado exterior de la cancha. Apareado a este lo hace el competidor el número 8, Mr. Denawi. Los competidores están ahora en la señal demarcatoria de los 600 metros y Phil Fass se mantiene en la delantera con varios cuerpos de ventaja sobre el 9, Lingote de Oro. A cuerpo y medio ha quedado el competidor el número 8, Mr. Denawi. Más atrás viene avanzando por el lado interior de la pista el competidor el número 11. Ingresaron en la recta final, 400 metros para el disco. Phil Fass se mantiene en la delantera, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 8. Ahora Mr. Denawi, que quiere ir en busca del puntero. Muy cerca ha quedado el competidor número 9, Lingote de Oro. 150 metros para el disco. Y el número 8, Mr. Denawi, por el lado exterior de la pista. Ahora le tira ventaja a Phil Fass. Muy cerca queda el 9, Lingote de Oro. 50 metros para el disco. Y el número 8, Mr. Denawi, en la delantera, adquiriendo el Gran Premio Dardo Rocha, y cruzaron el disco.